Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Luis Hurtado. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast. Así que, no siendo más, empecemos. Bueno, Francisco, llegamos entonces a la parte 2 de esta serie que llamamos ¿Cómo se estructura una entrevista? En el episodio pasado, en la parte 1, hicimos una introducción de los 4 momentos que conforman nuestro marco de trabajo personal para estructurar una entrevista y también les presentamos y hablamos un poquito sobre el primer momento que llamamos los hechos. Entonces, Francisco, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? En este segundo episodio vamos a hablar sobre el segundo momento que llamamos la historia. Recordemos que en el primer momento es donde creamos el piso y el contexto a la entrevista. Ahora, el siguiente paso es permitirle al entrevistado que hable de nuestro tema de interés, que cuente la historia. Para este punto ya deberíamos tener claro quién es el personaje principal de la historia, que generalmente pues, es el mismo entrevistado. Pero ojo, no es regla general. Algunas veces el personaje es diferente al entrevistado, Francisco. Y fíjese que pasa mucho. Uno va a entrevistar a alguien porque cree que tiene una buena historia o tiene la información que queremos en nuestro contenido, pero resulta que en el transcurso de la entrevista nos damos cuenta que realmente el personaje es otro o incluso que la historia es otra. ¿Recuerda alguna vez que le haya pasado eso a usted? Claro, mire, en alguna ocasión, para Primera Persona, que es uno de los podcasts originales de PodNation, nos llegó una entrevista de un muchacho al que se le había muerto la mamá de cáncer durante la pandemia por el COVID y decidió hacer una transmisión por Facebook Live. Así que bueno, le pedimos una entrevista. Cuando le hicimos la primera pregunta, ¿quién era su mamá? Este personaje nos responde, ¿quién era? No, ¿quién es? Porque mi mamá no se ha muerto. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, pues el personaje nos confirmó que su mamá no había muerto. Nos dijo algo así como, no, mi mamá está viva. La que murió fue mi tía. No, ¿y entonces? Pues pasó que todas las preguntas que teníamos, que eran para un hijo muy afectado por la muerte de su mamá, ya no nos servían para hacérselas a un sobrino. Todo estaba planeado para un hijo. Entonces eso, pues, cambió el personaje completamente, ¿o qué? Claro, pero resulta que la historia no. Ojo, el personaje cambió, pero la historia no. La historia que estábamos buscando era cómo disponer de la tecnología para permitirle a una familia seguir un duelo por una muerte. Ok, pero entonces es bien importante tener clara la historia antes de hacer la entrevista. Totalmente. Para este segundo momento debemos tener clara cuál es la historia que queremos contar y las preguntas que hagamos deben estar pensadas para contar esa historia. Preguntas como, dime de la vez qué, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? O preguntas para profundizar un poco. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y cómo reaccionó? Cosas por el estilo. Francisco, ¿se dio cuenta de las preguntas que le hice hace un momento para que nos contara la historia? Pero por supuesto que sí. Primero me preguntó sobre un momento en que una entrevista se nos hubiera puesto difícil. Y luego me preguntó 2 veces más. Y entonces, para pues, forzarme a continuar contando la historia. Sí, señor, tal cual. Exactamente eso fue lo que hice. Entonces, lo hice para mostrarle a nuestros oyentes que en este segundo momento debemos tener una idea más o menos bien definida de la historia. Pero también tenemos que tener espacio para improvisar y explorar caminos nuevos si toca. Cosas interesantes. También es fundamental dejar hablar, permitirle al entrevistado que hable, que cuente. Es un error muy común interrumpir. Nuestro propósito en este momento es descubrir y guiar la narración, pero nunca opinar ni hablar más que el entrevistado. Excelente consejo, sí señor. Muy, muy importante que lo mencione. Entonces, Francisco, con esto creo que damos por terminado el episodio de hoy. Nos despedimos y gracias a todos por escucharnos. Así es, Luis. Con esto terminamos el episodio de hoy. Así que, por ahora, que tengan un buen día. Chao.